Como Dirección Regional de la Producción nos hemos acercado al puerto La Loretana para hacer la verificación y la constatación de esta información, ¿no? Entonces nosotros sí hemos llegado y hemos visto que sí había muchos peces muertos, pero por causa de que una embarcación ha traído mucho pescado y al no poder venderlo, ellos han tomado la decisión de botarlo, ¿no?, al agua, pensando de que iba a bajar esos peces, pero con el desarrollo de la mañana creo que no se suscitó y solo se quedó en las orillas del río Guayaga, ocasionando este problema, ¿no? Los peces han sido botados por la embarcación Tiago y Luis 8 con su número de matrícula 43057. Nadie quiso hacerse responsable. ¿Esto qué se habrá pasado en horas de la noche? Claro, ¿no? Nos decía una pobladora de una vecina de la zona que ha sido parte de la madrugada para dar solución a este problema que se supone que ha tenido esta embarcación. Pero ya durante la mañana se ha visto ya la problemática de que estos peces estaban aún en la orilla ya del río y ocasionando ya un mal olor y en forma descomposición. Sí. ¿Ha firmado alguna persona en la acta de...? Mire, justo hemos estado presentes, Salud Ambiental, también la Dirección Regional de la Producción y también la Municipalidad Provincial. Pero en este caso ningún poblador o ningún pescador de la zona se ha querido hacer responsable y no ha querido firmar la acta por evitar problemas, como ellos suelen llamar. Así que hemos levantado un acta de inspección firmando solamente Salud Ambiental, la Producción y la Municipalidad Provincial, ¿no? Ahora, ¿cuál sería el llamado como área de producción de la provincia de Alto Amazonas a estas personas, bueno, que hacen una situación como esta sin pensar de que están, claro, contaminando el agua y el medio ambiente? Claro, más que todo llamar a la población y concientizar de que estas acciones no se deben de dar ni suscitar, ¿no? ¿Por qué? Porque de una otra forma estamos contaminando al medio ambiente y prácticamente a nosotros mismos. Y una de las labores que hemos tenido era conversar con los mismos pescadores y con algunos pobladores de la zona para tomar alguna acción para dar solución a esto, y lo único que ellos atinaron a decir era de que se iban a organizar para juntar toda esta especie que estaba en forma de descomposición y juntarlo y ponerlo en un lugar donde no cause ningún problema.